Aquí en un programa más de epilepsia hoy, ¿verdad? Que ya extrañábamos a la doctora Lilia, ya está con nosotros. Bienvenida, doctora Lilia, ¿cómo gracias. está? Feliz año a todos, porque nos dejamos de ver desde noviembre, creo. Desde noviembre, ¿verdad? un poquito, y la extrañamos tanto, doctora, porque los temas que usted nos trae siempre eh, nos mueven a la conciencia, nos mueven a estar pendiente de lo que es esta enfermedad tan poco comprensible para muchos y que nos mueve a sentimientos raros, a dudas, a temores. ¿De qué va la epilepsia? ¿De qué trata la epilepsia, doctora? Para bueno, retomar la idea. Pues retomando, como si fuera la primera vez, pues la epilepsia es una enfermedad neurológica muy frecuente que afecta alrededor del 2% de la población mundial. Por lo tanto, estimamos que tenemos alrededor de 2 millones de personas con epilepsia en nuestro país. Dos millones de personas. Sí. Dos millones de personas y también se estima que no todos han sido diagnosticados y mucho menos atendidos por su problema. Uh -huh. Y esto se debe a que las manifestaciones que da la epilepsia son muy diversas uh -huh. y algunas son muy sutiles y son manifestaciones eh, que suceden bruscamente, que Ajá. duran un tiempo muy cortito y la persona se recupera. Y como no se caen no se lastiman, Exacto. no les pasa ninguna otra cosa, entonces piensan que es algo que se les va a pasar, y que no necesitan consultar a nadie por esa razón. Déjeme ayudar. Exceptuando Ajá. cuando tienen una convulsión grande en la cual pues es muy evidente que se trata de un fenómeno epiléptico en el que la persona pierde la conciencia, se pone tiesa, se sacude de todo el cuerpo, saliva muchísimo. Y se puede lastimar seriamente porque si está parada en medio de, un, de una multitud Ajá, claro. en, en el piso duro, pues se va a caer y se va a golpear. Doctora, eh, usted ha mencionado aquí que la epilepsia es de muy diferentes tipos. Y me gustaría eh, más o menos plantárselo así. A ver qué le parece. Poder identificar cuando vemos a una persona que tiene algunos síntomas que nos ayude a pensar que eso es epilepsia. Y por otro lado, ¿qué fenómenos son los que ocurren a nivel del cerebro para que la epilepsia eh, ocurra? Me voy por la primera parte. Nos dice que tenemos unos efectos, unos eh, fenómenos epilépticos que son más o menos los que nosotros conocemos, de manera como una persona que tiene convulsiones, que se pone tiesa y se derrumba. Uh -huh. Pero nos ha dicho de otros que son más sutiles. ¿Cuáles son esos, doctora? Recuerden Bueno, favor. puede ser una lo, lo más breve y a veces poco perceptible es tener una ausencia. Ajá. Generalmente esto sucede en niños, la ausencia consiste en desconectarse del medio, dejarse de dar cuenta de lo que está sucediendo durante unos poquititos segundos, como prender y apagar la luz, como ¿Ah? que les apagan la luz y luego se las prenden. Y ya se recuperan y siguen con lo que estaban como si nada hubiera sucedido, es una persona que eso está... no se dan cuenta, a veces los profesores Ajá. son los que se dan cuenta, esto ya lo habíamos comentado, porque eh, empiezan a bajar el rendimiento escolar debido a que están repitiendo estas desconexiones Ajá. y se pierden de las explicaciones del profesor. Muy bien. Y entonces eh, el profesor a lo mejor ya presta atención a que ese Exacto. niño está raro, está como distraído, así es ah, como ya. le llaman, y en realidad lo que está teniendo son periodos de ausencia. Muy ese bien. es bien sutil y si no tiene ningún movimiento de los ojitos, de los párpados, Ajá. entonces puede pasar inadvertido. A veces la ausencia tiene algún parpadeo o se chupan los labios o okay. hacen alguna otra cosa que denota que el niño pues algo le está pasando. Algo le está pasando. Algo le está pasando. ¿Es eso? eso es epilepsia. Una también. epilepsia es una una ausencia cuando ausencia. de repente un muchacho pensemos en nuestros alumnos eh, de repente se queda como así. Como oído. Con la mirada perdida. Con la mirada perdida. Uh -huh. Y si es recurrente y sobre todo el muchacho pierde esa noción del tiempo, en ese momento el profesor está dando una explicación uh -huh. y se perdió de esa explicación porque se desconectó literalmente, ¿Sí? es un evento epiléptico. Sí. Muy bien. Sí. Hay otros eventos que solamente la persona los percibe. Muy bien. Pueden ver los objetos diferentes, como acomodados, como brillantes, como grandes o chiquitos, Ajá. y eso pues quien vea la persona no puede percatarse que algo le está pasando. De ahí que sea tan sutil. Ajá. Y, y es lo había dicho subjetivo. subjetivo. Es algo que percibe la persona y que los demás no lo pueden percibir porque la persona que lo padece o no lo dice o no se le nota porque no hay ningún cambio en su expresión o en sus acciones Ay, simplemente se dan cuenta eh, la persona que lo padece que que algo ha cambiado algo ha cambiado también puede ser algo subjetivo mm -hmm. el percibir un brusco cambio del estado del ánimo ánimo como sentirse de repente deprimido, sentirse muy contento o sentirse uh -huh. iracundo. Okay. Uh -huh. Eso también puede ser un fenómeno epiléptico. Mm. <coughs> en otras ocasiones las personas perciben una sensación rara en el estómago, ah. una sensación que sube. De la boca del estómago Ajá. hacia el, la garganta, a veces. Sí, como si y, tuviera reflujo o algo parecido. Pues se puede confundir con eso. Las, las personas dicen me da la náusea o me da ah. algo. Y si ese algo no, no es seguido de otro fenómeno que sea más característico de epilepsia, Ajá. pues nadie se va a dar cuenta. Ok. En otras ocasiones pudiera ser percibir un olor desagradable Olores. o puede ser alguna sensación en el cuerpo okay. o tener algún pensamiento extraño que no tiene que ver con lo que estaba la gente pensando o Ajá. haciendo. Eh, entonces son manifestaciones que solo la persona nos las puede nos decir. Nos dicho que también eventos. Eh, auditivos, de oír, oír sonidos cosas... como susurros, zumbidos. Sí, eh, estos fenómenos pueden no dárseles importancia okay. porque no sucede otra cosa, pero después de un tiempo en que se estén presentando de esta manera chiquita, por llamarle Ajá. de alguna forma pueden ser seguidos de otras cosas, como Ajá. por ejemplo una desconexión prolongada de uno a dos minutos, que, que es una parecida a la ausencia, pero no se le llama tiempo. ausencia, porque tiene otro mecanismo más localizado para suceder. Okay. Y muchas veces está precedido por alguno de estos fenómenos subjetivos. Y ya, si eso se convierte en una convulsión, pues entonces ya, es ya evidente. no tenemos más dudas en relación a que es una epilepsia. Aquí es donde yo ya quiero enlazarlo con ese interesantísimo mundo que es el cerebro. Nos había dicho que la epilepsia es eh, la manifestación de un daño que tenemos a nivel, a nivel neurológico. Dependiendo de dónde ocurra ese daño, es el tipo de. Evento epiléptico que tenemos. Si tenemos daño en cualquiera de los lóbulos uh -huh. de nuestro cerebro, a ver si sale mal. Frontal, occipital, sí. eh, temporal, sí. parietal. parietal. ¡Ah! Muy, bien. Menos, Muy bien. Más o menos. Entonces, <laughs> Muy bien. Según, dependiendo de los lóbulos, entonces es el tipo de fenómeno. De, manifestación. de uh -huh. eh, manifestación epiléptica. Todavía no asocio qué lóbulo es lo que maneja qué, pero. Dependiendo si yo tengo un daño aquí, que sería como más frontal. o menos aquí, frontal, que son las emociones. No, ¿No? frontal son movimientos, movimientos. pensamientos. Pensamiento. Uh -huh. Entonces probablemente si yo tenga un daño en el óvulo frontal, lo que me llegue a ocurrir es un cambio repentino de ánimo. No. No, no. Le viene un movimiento anormal en una parte del cuerpo. Por ejemplo, ah. la mitad de la cara se puede contraer, un brazo o la mitad del cuerpo. Muy o bien. tener unas crisis en las que la persona voltea los ojos y la cara hacia un lado. Ok. Uh -huh. Entonces, bueno, a todo este tipo de crisis que hemos descrito se les llama crisis localizadas Muy porque bien. el. El daño que usted menciona sí. en realidad es un desarreglo eléctrico que puede o no tener un daño estructural. Ese es Cuando decimos daño en el cerebro, generalmente pensamos en que vamos a detectar una lesión. Okay. Y no siempre se detecta una lesión, pero sí tenemos una alteración de la función eléctrica que el cerebro desarrolla. Y que repentinamente, por, porque si sí hay una lesión estructural o aunque no la haya, empieza a ver como un cortocircuito eléctrico uh -huh. y eso es lo que ocasiona la crisis. Muy bien. Estos fenómenos sutiles chiquitos, si se convierten en uno mayor, quiere decir que el cortocircuito no se frenó en ese lugar, sino que se extendió, se extendió. al resto del cerebro. Y entonces esa crisis pequeña se convierte en una crisis mayor porque el fenómeno eléctrico se extendió a todo el cerebro. Es pues, interesantísimo Ajá. lo que nos está platicando respecto de la fisiología, ¿es correcto decirlo? O fisiopatología, más bien porque es una enfermedad. Muy bien, uh -huh. respecto a la patología. Exacto, sí. Pero hay otra dimensión que es bastante importante, que es a la que usted se dedica, a la difusión de la, de la dimensión social, la importancia que tenemos de darnos cuenta de que la enfermedad pues tiene muchos estigmas, se le asocia a posesiones demoníacas, a que la gente toma cosas raras, a que te pasa eso porque te has portado mal y no. En realidad eh, requiere uh -huh. mucha comprensión y trabajo que incluso eh, que en ese, eh, en ese ámbito estamos nosotros los docentes. Tenemos que estar pendientes de nuestros alumnos. Usted dice, 2% sí. de la población. Digamos, de cada 100 de nuestros alumnos, 2... dos pueden tener, pueden epilepsia. tener epilepsia. Y Exacto. eso ya nos habla de la dimensión del conflicto. Doctora, perdóneme. Me están hablando del chat. Bueno, Vamos a ver qué nos dice. Contestamos por allí. preguntas. Por favor nos dirán comentarios. Así es, eh, pues primero que nada saludar a las técnicas que ya están conectadas con nosotros desde temprano, uh -huh. esperando eh, pues toda nuestra programación, la 101, uh -huh. Manuel en la 113, la técnica 26, Lorena desde la 39, Hola. la 53, la 68 y la 92. Y precisamente la técnica 92 nos uh -huh. dice... Eh, de las eh, conductas de las que estaban hablando hace rato, nos menciona, cuando la persona permanece absorta e inmóvil, con el conocimiento perdido y con la mirada fija durante unos pocos segundos, ¿cuántos segundos transcurren? ¿Y es esto lo que se llama crisis generalizada de ausencia? Sí se llama crisis generalizada de ausencia y los segundos generalmente son menos de 20. Pueden ser cinco, diez segundos, varía, uh -huh. pero son muy breves, muy, muy breves y se llaman, como acaban de mencionar, crisis generalizada de ausencia porque el desarreglo eléctrico abarca simultáneamente los dos lados del cerebro. Pues estamos impresionados sí. de la cantidad de información que estamos recibiendo, pero sobre todo que nos están siguiendo, que van viendo las aportaciones que está haciendo usted para la difusión de este asunto tan importante que es sí. la epilepsia. Eh, sí. Te escuchamos. ¿Algún eh, otro? Sí, la 101 pregunta. ¿Uno puede vivir con estas ausencias o este fenómeno avanza? Este tipo de ausencias por descarga generalizada tienden a remitir de manera espontánea. Aunque... A algunas personas persisten con estas ausencias hasta después de la adolescencia o incluso la edad adulta y en ocasiones pueden a empezar a asociarse con convulsiones generalizadas. Uh -huh. y, y lo curioso es que no sucede la ausencia y luego la convulsión, sino que en un momento puede haber la ausencia y en otro momento puede haber la convulsión generalizada. Oh. Eso puede suceder. De cualquier forma, sí, y aunque son relativamente benignas para el desarrollo neurológico, sí es conveniente tratarlas. Claro, claro que sí. Primero porque vamos a evitar la posibilidad de que haya convulsiones generalizadas en un futuro y porque le vamos a permitir al niño que esté consciente todo el tiempo, claro. que no se esté desconectando y que pueda hacer sus actividades en la escuela y en la vida en general. Y esto pues es relativamente fácil de controlar con el medicamento apropiado. Muy no bien. todos los medicamentos de que disponemos sirven igual. Incluso algunos medicamentos muy útiles para otro tipo de crisis uh -huh. pueden empeorar las ausencias. Entonces hay que diagnosticarlas con precisión, de acuerdo a la descripción del fenómeno, Ajá. de acuerdo al hallazgo del electroencefalograma, y dar el tratamiento apropiado para que las ausencias se desaparezcan. Ahí, ahí es donde está lo maravilloso de su trabajo, doctora, porque usted, con base en los síntomas, va ubicando el lugar donde está uh -huh. el problema sí. con sus estudios y después va... Eh, proveyendo de los medicamentos que pueden ayudar al, al, al que está padeciendo esta enfermedad. Pero lo más importante de todo esto, y me gustaría subrayarlo: no vayan con un brujo, vayan con un médico. Es quien les va a decir qué es lo que tienen y cómo podemos ayudarlos a que esto eh, vaya en remisión. Así es. Y en algún momento. Que se controle, se controle. Y que incluso desaparezca y quizá en un futuro no requiera más tiempo de tratamiento. Doctora para ir acercándonos ya a la parte final del programa quiero pedirle por favor que nos hable de este día internacional dedicado a la epilepsia bueno pues como acabamos de platicar en la introducción en la epilepsia está rodeada de malos conceptos uh -huh. conceptos erróneos de que es un fenómeno sobrenatural o es posesión demoníaca uh -huh. o es un espíritu que se mete al cuerpo o es una brujería, uh -huh. o es un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Uh -huh. Debido a estas creencias erróneas, las personas con epilepsia tienen mucha estigmatización Exacto. y rechazo. Son eh, sacados de las escuelas, de los trabajos, son aislados de la sociedad porque los ven como sujetos extraños. Uh -huh. Potencialmente peligrosos o que se claro. pueden contagiar, lo cual también es completamente no, equivocado. Contagia. Y por esa razón, eh, quienes nos dedicamos a atender a personas con epilepsia y en especial atenderlos desde el punto de vista psicosocial, por toda esta problemática, uh -huh. vemos la necesidad de que se hable sobre la epilepsia para que la gente se entere qué es realmente la enfermedad que es una enfermedad como cualquier otra, que tiene uh -huh. su origen en el cerebro, que se puede controlar, en algunos casos curar y permitir que las personas hagan su vida totalmente normal. Para lograr esto, pues hay que hablar, hay que hablar, informar uh -huh. acerca de lo que es la epilepsia y de que no tiene tantas limitantes ni significa ningún peligro para nadie, como mucha gente lo piensa. Uh -huh y de ahí viene la necesidad de instituir algún día como lo han hecho para otras enfermedades sí, claro. como el cáncer de mama el, el sida y todo esto porque ese día se dedica como a hablar en todos lados acerca uh -huh. de la enfermedad y concientizar a la sociedad en general a este acerca de estos problemas sí, claro. cada quien en su día con la importancia que cada enfermedad tiene uh -huh. para el grupo de quienes la padecen. Como la epilepsia es muy frecuente, uh -huh. es mucho más frecuente que el SIDA, es mucho más frecuente que el cáncer de mama, wow. eh, pues es necesario hablar, ya, hablar, ya, ya debe tener su día. y más por, por esta, esta cantidad de prejuicios y errores que hay en su concepto. Muy bien. Eh, no teníamos un día para la epilepsia. Un, un grupo canadiense de apoyo uh -huh. para pacientes instituyó lo que llamaron el Día Púrpura, que lo llamaron día el Día Mundial para hacer conciencia sobre la epilepsia. Y esto nosotros eh, no sumamos a esta conmemoración porque la OMS no había dado un día oficial, pero ya lo dio y lo acaban de instituir, se llama el Día Internacional para la epilepsia, okay. y se va a conmemorar el segundo lunes de cada febrero. Muy bien. A y a la primera este vez año. este año lo vamos a conmemorar el 9 de febrero. Mm, perfecto. Eh, planeamos hacer un simposium informativo acerca de los conceptos generales de la enfermedad, hablar sobre la problemática social y los apoyos que se pueden dar a las personas con epilepsia, y las autoridades de la Secretaría de Salud van a hacer una ceremonia protocolaria al respecto. Estamos definiendo el sitio y pues aunque ya no esté yo en la entrevista, pero aquí vamos a tener programas todos ¿Sigura? los días. Para informarles cuándo y exactamente el lugar donde se va a conmemorar este año. Pues nosotros haremos nuestro trabajo de difusión para que el público que nos ve se entere de estas actividades y seguramente vamos sí. a hacer fila y tocar la puerta para estar escuchándole, ojalá, doctora. Ojalá que nos acompañe toda la gente que quiera ir porque sí es muy importante esta difusión difusión en los medios de comunicación y llegar con la información a la mayor cantidad de gente que podamos. Esto va a mejorar la actitud de la sociedad en general hacia las personas con epilepsia y les va a permitir integrarse a todas sus actividades como debe de ser. Para ir ya en la recta final, solamente dos cosas últimas. ¿Qué recomendaciones podría hacerle a los docentes que nos están escuchando para que estén al pendiente de sus alumnos cuando vean cosas ahí medio rarías que podrían identificar a lo mejor? Sí. Si no, como esto, crisis? como cualquier otra cosa. <laughs> o que cualquier les ayude. otra enfermedad. Y por último, claro. en dónde la vamos a escuchar, para muy que bien. nos hable de esto tan importante. Muy bien. Eh, bueno, los docentes son un grupo muy importante al que queremos llegar siempre porque la epilepsia es más frecuente en niños y jóvenes. Uh -huh. Y a veces los papás no se percatan de fenómenos como las ausencias que ya describimos ampliamente y los profesores son los que se van a dar cuenta. Uh -huh. Por otro lado, si el joven o el niño tienen convulsiones o crisis de otro tipo que son muy visibles y que le suceden durante la escuela, el docente debe saber qué hacer que es muy uh -huh. sencillo atender a alguien con este problema y enseñar solidaridad a sus alumnos Ahí está. Ahí está para lo que cierto. los alumnos conozcan lo, lo básico de este problema, que entiendan que sus compañeros afectados por la epilepsia son como ellos uh -huh. y que a cualquiera le puede suceder este problema y que pues hay que auxiliarlos adecuadamente y aceptarlos en la comunidad como cualquier otra persona. Entonces, el papel del docente es sumamente importante, importante por esto. Y si el docente dice, Yo no quiero tener a este niño aquí porque tiene epilepsia y todos se asustan, lo uh -huh. que quiere decir es que el docente es el que se asusta. Exacto. Y desde luego que los niños, los compañeros se van a asustar porque no saben cómo actuar. Uh -huh. Pero si se les dice que hay que conservar la calma y que atender a estas personas es muy sencillo pues no va a pasar absolutamente nada malo. Claro. El niño tampoco se va a lastimar seriamente porque otro pretexto es que no nos queremos hacer responsables, responsables. de lo que le suceda. Y bueno, pues se van a hacer responsables de que ese niño no tenga la educación que debe de recibir. Ajá. Eso sí es una Eso seria sí. responsabilidad, sí. ¿verdad? Lo que le pase a cualquiera que de repente se caiga por el motivo que sea pues eso no es responsabilidad de nadie y a nadie se le va a acusar por esa Porque razón. Se haya caído. Pero sí puede por no procederse atenderlo. por no recibir la atención educativa que los niños requieren. Muy bien. Entonces los docentes van a, a lo mejor a ser los primeros que se den cuenta de algunos fenómenos epilépticos y van a ser quienes Entre le proporcionen. Mismos, Sí, quienes proporcionen este ambiente de aceptación hacia estas personas. Así uh -huh. que el papel es sumamente relevante y esperamos contar con todos los docentes para que apoyen a estos niños y jóvenes para uh -huh. continuar con su educación. Doctora Lilia, me estaba yo despidiendo, pero qué grosero. Hay gente que quiere eh, platicar con usted ahí en el chat, por favor. Sí. Eh, es cierto, César, hay ya muchísimas preguntas, eh, varias de ellas ya hemos hablado en otros programas eh, y varias, bueno, se van a quedar ahí un poquito al pendiente porque son bastante eh, largas, son, son temas eh, un poco más específicos. Por ejemplo, nos pregunta la 92, ¿es lo mismo un espasmo epiléptico que la crisis de ausencia? Eh, dice la 101, ¿cuál es el especialista al que se debe de, de acudir? Porque consideramos importante conocer cómo comienza una crisis epiléptica y por qué y para qué. Eh, hay felicitaciones por eh, ya la... Eh, el logro de haber alcanzado este eh, movimiento en el que se va a conmemorar la epilepsia. Uh -huh. Y eh, nos dice la 92, sobre todo hay que conservar la calma. Una actuación precipitada siempre es peligrosa. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios y preguntas. Estamos muy contentos de que se haya instituido el día porque nos va a dar la oportunidad, como les decía, de hablar mucho sobre mucho, mucho. el mucho. asunto y llegar a más personas. El espasmo epiléptico es otra cosa diferente a la ausencia. La ausencia habitualmente no tiene movimientos eh, intensos de ningún tipo. Puede ser solo la mirada perdida y un ligero parpadeo y eso es todo. Los espasmos son contracciones de todo el cuerpo que pueden o no acompañarse de pérdida de la conciencia y son otro tipo de crisis epilépticas. Eh, ¿Qué más me comentaron? La, la felicitaban. No, tanto bueno, como gracias nosotros. por las felicitaciones, por el interés que, que están manifestando de conocer un poco más del problema. Y quienes deseen ahondar, aparte del Día Internacional, que ese va a ser un día del año, nosotros tenemos pláticas informativas el primer sábado de cada mes en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre. La invitación es abierta. La mayoría de la gente que acude son personas con epilepsia y sus familias, uh -huh. pero hemos tenido <coughs> profesores uh -huh. que están muy interesados en conocer un poco más porque tienen alumnos con el problema. Y también profesionistas de la salud que igual les les interesa conocer más de cerca esto y tener una actualización. Las actividades son de 9 a 1, el primer sábado de cada mes, uh -huh. en el Hospital 20 de Noviembre, en el auditorio de este hospital. La entrada es gratuita y les pedimos llegar puntuales y quedarse hasta el final, porque tenemos un espacio para preguntas y respuestas, y ahí aprendemos mucho todos, les decía a mis alumnos. Yo creía haber escuchado ya todo acerca uh -huh. de esto, pero cada vez me sorprendo con cosas diferentes que las personas tienen dudas, que les inquieta o que les ha sucedido. Entonces, pues es un proceso de aprendizaje continuo y les ayudamos a que aprendan qué es su enfermedad y cómo enfrentarla. Pues no me queda nada más que agradecerle. Muchas gracias. Ella es la doctora Lilia Núñez Orozco. Es directora de Neurología del Hospital 20 de Noviembre del ISTE. Doctora. Esta es su casa y esperamos verla aquí en un mes. Muchas gracias, muchos saludos ¿Ah? y nos vemos y nos oímos en un nos mes. Nos vemos y nos oímos. Pues ya saben, gracias. aquí en DeGestV estamos en este programa Epilepsia Hoy. Es un programa que se encarga de hacer difusión de las actividades de esta asociación que también encabeza la doctora Lilia y que nosotros hacemos con mucho cariño. Estemos al pendiente de nuestros alumnos y no se vayan, tenemos más programas aquí en DeGestV porque DeGestV te ve aprendiendo. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.